Bueno, David, un nuevo pedido de solidaridad para tu papá en esta ocasión, que va evolucionando, ¿no? Va evolucionando, por suerte, sí, la verdad que sí. El pedido en este caso sería gente que se pueda acercar al hospital privado en Córdoba, que pueda donar, ya sea sangre o plaquetas. Si bien la plaqueta es te dan un turno, te hacen un chequeo, después te dan un turno para que vayas otro día. Y si no, bueno, donar sangre, que eso es muy sencillo, en 15 minutos ya lo haces. La idea es bueno, poder juntar, aunque sea 10 personas que donen sangre, 2 personas que donen plaqueta, como para poder avanzar con esto. Si bien ya está todo pactado, se va a hacer, pero bueno, es lo que más o menos nos están pidiendo del hospital como para poder agilizar este tema, digamos. David, ¿cuándo van a realizar esto? Mira, no tenemos ficha todavía específica para lo que sería el trasplante de médula, que fue algo que se dio bastante rápido. Recién, como te contaba recién, a mi papá le diagnosticaron leucemia hace 6 meses. Supuestamente iba a ser un tratamiento de año, año y pico, y al cabo de 3 quimioterapias le dijeron que ya estaba listo para hacer el trasplante de médula, que sería el paso final, digamos, para ya quedar completamente curado. Así que viviendo todo este sueño, por así decirlo, este milagro, fue como que bueno, listo, hay que hacer el trasplante ahora. No tenemos fecha específica, pero calculamos que en 2 o 3 semanas ya vamos a estar ahí en quirófano para poder donar, así que haciendo toda esta movida justamente para poder conseguir ahora, digamos, medio apurado, pero conseguir ahora los donantes y todo eso. Bueno, como bien decías, esta movida que se viene realizando hace 6 meses, ¿esperaban esta respuesta de la gente? La verdad que no, o sea, uno siempre espera que la gente reaccione bien, pero la verdad que en el primer búsqueda que hicimos de donación de sangre, en el hospital donde lo estaban tratando mi viejo, nos dijeron, listo, que no venga más gente, porque vino un montón de gente que fue hace más o menos 5 meses, donde ahí buscábamos mucha gente que vaya a donar sangre y que nos hayan frenado. Nos dijeron, ya tenemos todo, tenemos sangre de sobra, así que listo, ya está, no hace falta que vengan más. Y ahora que nos pedían solamente 10 personas, fue como que bueno, listo, sacamos las redes y la gente se suma. La verdad que no esperábamos tanto, pero es increíble la cantidad de gente que comparte, que por ahí no puede ir, pero comparte, que busca, que pide. Así que nada, agradecer a todos, que la verdad es un placer que estén ayudando tanto. Bien, David, entonces la gente, ¿dónde puede encontrarte o cómo puede llegarse justamente para donar sangre, lo que fuera necesario para tu papá? Mira, directamente, si los que quieren acercarse a donar sangre pueden ir directamente al hospital privado que está en Córdoba. Ahí vos ponés en Google hospital privado, te aparece, no me acuerdo bien exactamente la dirección. Es cuestión de acercarse ahí, decir que van a donar sangre para el paciente Mario Gustavo Puebla, y directamente ahí los van a guiar, les van a decir que se acerquen por acá, le sacan sangre o le hacen los estudios para donar plaqueta y listo, muy sencillo, no, nada complicado, digamos.